programa. El número uno en las redes, por Facebook, 8 de la noche, el toque de queda nacional e internacional. La República Dominicana está cogiendo candela en los cuatro puntos cardinales con el programa más visto, el número uno de las redes. Hoy lunes 3 de julio del 2023, en un programa más, en una entrega más, al hombro de la casa de préstamo RNG Inversiones, Encarnación, en los controles, Genesis Reiner, Encarnación, la chica master. Animación, producción, inicia en este instante, Los Genuinos Show, haciendo su entrada al escenario, el más polipacético, en la animación, en la producción, en la conducción, el bailarín, el coreógrafo, número uno, sin copia, Radamés Encarnación, el máster. De su programa Los Genuinos Show, por acá mi gente, por Facebook en vivo, hoy lunes 3 de julio del 2023, en un programa más, en una entrega más, dándole la gracia como siempre a nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. Pedirle desde acá también por la alegría, por la bendición, por su misericordia para con todos ustedes y con el mundo. Que Jehová Dios esté siempre presente en cada hogar del mundo y en especial nuestra República Dominicana. Claro que sí. Un programa para la historia. Hoy lunes 3, mi gente, del mes número 7 ya del 2023. Gracias por preferirnos, gracias por recibirnos. Estamos sumamente agradecidos de todos ustedes. Claro que sí, vamos como siempre a tomar el minuto para conectar con nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. Pedirle a Él que haga acto de presencia en este momento, en este programa. Que lo bendiga, que lo proteja, que nos dé la facilidad siempre, la oportunidad de nosotros poder hacer este programa para compartir con cada uno de ustedes. Tenemos que darle las gracias a Dios por las oportunidades que Él nos da, la facilidad que nos da. Nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. ¿Qué sería este mundo sin Dios? Imagínense ustedes el mundo, así como se ve el espacio, como uno se lo imagina, ¿verdad? Como se lo presentan a uno, de que allá arriba, en el espacio, no hay nada, ¿verdad? Acá en la tierra es que está todo. Entonces, cuando el ser humano
Llega el momento de agonizar, de él entender, comprender, de que ya se está acercando su despedida acá en la tierra. ¿Qué le pide a Dios? Que lo lleve con él al cielo, o sea, hacia allá arriba. Entonces, si allá arriba no hay nada, si no existe nada allá arriba, ¿y por qué razón entonces nosotros queremos, en el momento de nuestra despedida acá en la tierra, que nos lleven hacia el cielo, hacia el universo, hacia allá arriba, hacia el espacio? Oye, es algo que el ser humano vive siempre en contradicción, pero nunca tiene la verdad 100%. Se canta y se llora. El ser humano no se entiende ni él mismo. Por eso es que siempre tenemos que aclamar a Dios, porque él sí entiende de esta creación hecha por él. Él entiende a todos los seres humanos, todo aquel que habita acá en la tierra, todo lo que hay acá, porque fue su creación. Allá arriba, en esa otra parte del mundo, solamente él y nada más que él conoce de ese paraíso, como le llaman los cristianos, ese paraíso que él tiene allá con él, en el cielo, como se le llama a ese universo infinito que está hacia arriba. Pero la vida nos permite, a través de la misericordia de Dios, de nosotros tener la oportunidad de que aquí en la tierra, así donde estamos, nosotros poder dialogar con el prójimo, amar al prójimo, multiplicarnos los unos a los otros, hacerle un bien y no mirar a quién. Cuando le va a brindar un plato de comida, brindarle, óyeme, una dávida, ¿verdad? Una moneda, le va a dar a alguien una ayuda. Pues no mire a quién. Hazlo si te salió del corazón y hazlo con amor. No lo haga con hipocresía. No lo haga mirando medio, como si fuera mediocre ante ti. Imagínate tú. No lo haga de una forma como con repugnancia, como para quitártelo de encima, o mirándolo ya de una forma diferente a ti, porque todos somos seres humanos. Que esa persona esté pasando por una situación difícil, que esa persona esté en un momento trágico de su vida, que esa persona esté pasando por una situación, pero tú no conoce el pasado de esa persona. No conoce la grandeza que tenga esa persona. No sabe por qué razón esa persona anda ahí en la calle mendigando, pidiendo una dávida, una limosna, pidiendo un plato de comida. Hay muchas personas que andan ahí en las calles, que tuvieron oportunidad en su vida, fueron grandes en su vida, mas sin embargo, eso es lo que sirve de ejemplo, de que muchas personas de estas están pasando por situaciones, que andan ahí en las calles mendigando, quizá cayeron en el vicio de las drogas, por ejemplo, ¿verdad? Una de ellas, en el vicio del alcohol. La depresión es un problema, el problema mental, que se desconectan de la vida, de la realidad, y viven en otro mundo como si estuvieran deambulando en el aire, navegando sin tener rumbo hacia dónde van, porque su mente ya no está generando de manera normal como debe generar. Esa persona está pasando por una situación difícil y necesita ayuda. Hay personas de estas que han tenido grandeza, riqueza, que vienen de familia grande y andan ahí en las calles por este tipo de problemas, que son lo que son más comunes, ¿verdad? Los vicios.
y personas que cometieron errores. Hay personas que solamente por faltar el respeto a sus padres, por faltar el respeto a alguien grandioso en su vida, se han ido del hogar materno, del lado de la familia, y no han regresado más. Oye, hay personas que también porque otra persona le haya faltado a él, también hacen lo mismo. Sí, se desaparecen, se van, sin importarle qué va a suceder con él, hacia dónde va, dejando todo, dejando un hogar, dejando una familia, dejando todo lo que está a su alrededor, riquezas, no importa, todo, lujo, hogar, casa, carro, todo, y se van para las calles. Porque hay de toda clase de personas en este mundo, en esta vida. La vergüenza, para muchos seres humanos, lo que ellos entienden como vergüenza, tiene un valor grandioso. Por eso tú tienes que pensar, analizar bien cómo le habla al prójimo, a tu familia, a tus amistades. Si lo ofendiste, trata rápido de pedir perdón, pedir disculpa. Porque hay personas que lamentablemente, por una ofensa, es mejor, según dicen, a través de los años, siempre hemos escuchado, mejor dame una galleta. Oye, me dame una trompa, pero no me avergüence, no me hable mal, no me levante la voz. Es increíble como el ser humano, y uno piensa, tenemos el error, ¿verdad? Pero lo hacemos por la edad. Así mismo como hay que esperar una edad para obtener cédula, para ser mayor de edad. Es lógico, ¿ok? El mundo entero es así. Pero los seres humanos, desde pequeño, que ya comienzan a razonar, a escuchar, a hablar, ya ellos van escuchando y van guardando. Y van repitiendo. Y también se ofenden. Y lo maltrato y las cosas que le hacen a ellos cuando niño, en su niñez, no se le olvida. La van guardando. La van engavetando. Ahí. Óyeme. En ese baúl. La van con llave. Entonces. Y luego después que tienen cierta edad, que comienzan a narrar, a hablar de su vida, cómo fue su niñez, su juventud. Porque cómo nosotros, los adultos, ya después que crecemos, ¿cómo es que nos acordamos, sabemos de nuestro pasado, de nuestra niñez? O sea que si no tuviéramos la capacidad de razonar, de entender y comprender lo que está pasando con nosotros en ese tiempo de nuestra vida, de nuestra niñez, ¿y cómo es que después de grande vamos a acordarnos de ella? O sea que el niño sí sabe. El niño sí escucha. Entonces hay que tener mucho cuidado. Han pasado muchas cosas que vemos a diario. Terrible, mi gente. Las cosas que van ocurriendo. El daño, la maldad que uno ve que le hacen muchos adultos a los niños, la manera como lo ofenden, ¿verdad? Como lo apartan. Hay que tener mucho cuidado como tú lastimas, de la manera que tú le hablas a ese infante. Porque que eso puede causarle un trauma desde ese momento, desde su niñez. Puede hacerle un daño terrible. Hay que tener mucho cuidado. La vida es maravillosa. Lo más grande es que Dios está para nosotros a todas horas, en cada momento. Vamos a amar a Dios. Vamos a orarle a Dios. Vamos a suplicarle a Dios. Vamos a quererle a Dios. Vamos a decirle a Dios que los amamos y que nosotros queremos que Él nos ame. Que nos siga amando siempre. Y que a todo aquel que está a nuestro alrededor también le dé amor. Que todos tenemos la misma oportunidad, el mismo derecho de estar acá en la tierra. Y que somos hijos por su creación que Él hizo en este mundo para crearnos. Somos todos de Él. Somos sus ovejas. Y nada ni nadie puede apartarte de lo más grande que puede tener un ser humano, que es tener a Dios en su corazón. Amar a Dios. Vamos a amarnos como Él nos ama a nosotros. Chica Master,
Génesis Reinar Encarnación, óyeme, vámonos con el tema musical de gente especial que hacemos en nuestro programa, porque están ocurriendo cosas difíciles en estos días. ¡Wow! Es terrible lo que está ocurriendo. Ese tema de Ricardo Montaner, que tiene unas letras que navegan en el aire, se conecta con el mundo, con Dios. Este tema que puso en mi alma el día de hoy, en la entrada de nuestro programa, es del fin de semana. Ocurrieron muchas muertes en el país, en el mundo. Qué terrible lo que está pasando. Qué pena. Vamos a hablar más adelante de todo esto que ha pasado, que viene pasando. ¿Por qué es terrible, mi gente, lo que está pasando, lo que está ocurriendo? Los Enero Show, Radamés Encarnación, el Master, en vivo, hoy lunes 3 de julio del 2023. Mi gente, saludar a nuestra gente, como siempre, de los kilómetros, en especial a toda mi gente de la República Dominicana, ¿verdad? De la parte norte del país, de la parte sur, de la parte este, del noroeste, acá en el Distrito Nacional Santo Domingo. Y en especial a mi gente de los kilómetros, por allá desde el Parque Independencia, al 12 de la Sánchez. Toque de queda con el máster, mi gente de la Feria del Ensanche La Paz, de Honduras, del 30 de mayo, del Portal de los Sardines, mi gente del kilómetro 7 de la Sánchez. Óyeme, esa agrupación por allá. Yo soy y siempre seré KM7. Yo soy y siempre seré KM7. Mi gente por allá del 7. Encendió Miguelo por allá, Miguelín, Miguel. Ese folclorista KM7 por allá, Chelín La Salsa. A César el Mecánico. Encendió como siempre a los Rangers por allá. A Gungun, a Chavero, que estarán por acá en nuestro programa recibiendo un homenaje, un reconocimiento más adelante. Fíjate, todo el próximo mes estarán con nosotros acá en vivo acá en los Genuinos Show. Claro que sí, recibiendo un reconocimiento, un homenaje, los Rangers. Por allá también Alcántara, saludo para él por allá, encendido, como siempre. Cuánta gente hermosa allá en el 7, gente del 12 de la Sánchez, por ahí en especial la Purito Encarnación, Doña Fifa, la familia completa, mi gente del 11 por allá, Almesia. Y toda esa gente bella y hermosa del 11 por allá, mi gente también del kilómetro 10, del 9, de la Sánchez, del 8 y medio. Sabroso por allá en el 8 y medio, por allá la familia Rodríguez, Vicente, Doña Chola. Encendió para Justo por allá. ¡Ey! Para el Zorri 500, el sonero de los KM. Sabroso, la familia Malte, la Iré Malte por allá. Encendido a Miguel Nalgú por allá, aquí que la culebra, el colibrí, para Tony Manguera, la familia García por allá, sabroso, como tiene, que ser la rubia por allá, encendido para la chica genuina, a Marcia Malte y a su querido esposo Don Villillo, encendido con nosotros. Por allá, esa agrupación también, los reales, KM8 y medio, una agrupación valiosa, una agrupación de gente hermosa, bella, siempre encendía los reales, KM8 y medio, Moreno La Crema por allá encendió como siempre con nosotros en sintonía, Moreno La Crema, KM8 y medio, y de allá del 8 y medio, mi gente, tenemos también un reconocimiento en este mes de julio, el miércoles 19, estará acá con nosotros del 8 y medio por allá, el 9, ¿verdad? Esa gordita sabrosa, bella, hermosa, dedicada al deporte, al voleibol, desde muy pequeña, ganadora de medallas, de trofeo. Claro que sí, se merece que venga acá en vivo a nuestro programa y nosotros tener el placer, el privilegio de hacerle un reconocimiento, hacerle un homenaje en persona, en vivo.
como tiene que ser. Ramona de Paula estará con nosotros el miércoles 19 de julio. Encendido. Mi barrio Enriquillo. KM 8. Encendido el barrio Maduro. El barrio donde están las mujeres más buenas, las mujeres más chulas, las mujeres más chapeadoras, los hombres más elegantes, los hombres más bellos, en el barrio Enriquillo KM 8 de La Sánchez, el barrio 24-7, donde más se goza, donde más se disfruta, hasta los pájaros se ven bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto sí está bueno! Te lo dije, la calle Primera por ahí encendida con nosotros, mientras la calle Primera por ahí, la familia arriba, por allá encendido, Peña arriba. Claro que sí, el netico, ese gran bailarín, formó parte de los genuinos, Ernesto. Encendió para Marcio también, Marcio, okidoki. Encendió con nosotros para el Cojobán, en sintonía. ¡Ey! Como debe de ser. El Ferrari, Wilton, el Ferrari, el Cantalindo. Sabroso, toda esa gente del arte, de la cultura, con nosotros en sintonía. Los Monarcas por allá, Juan Félix. Encendido como siempre, chequeando, viendo el programa número uno de las redes, los genuinos show sabroso, mi gente por allá de La Sirena, los Tacitas, los Montoconchita. Encendido mi gente de la calle 16, por allá está Miguel Cruz, el evangelista, el hombre ahí con su taller, el hombre que sabe de la lavadora. Si tu lavadora tiene problemas, pasa por allá, por donde Miguel Cruz, el evangelista, en la calle 16, Miguel Acevedo. Como debe de ser por allá también, la familia Malte. Óyeme, la familia Martínez, sabroso. Por allá también, la familia Acevedo. También por allá, Piquito Gas. Encendido como tiene que ser. Ay, mi gente de los colmados. Los colmados, en especial la familia Colá, que sigue adelante, adelante. A Luis por allá, Vallejo. Claro que sí, a todos ellos, la familia completa de los Colá, encendido como tiene que ser. ¡Adelante! ¡Adelante! Por allá los fritureros, los peluqueros, los salones de belleza, todo el mundazo está en sintonía con nosotros. Por allá también el Antonio Álvarez, el Motoconcho, ya purito. Por allá el Locón del Ring, cuánta gente bella, hermosa. En la calle Antonio Álvarez, por allá. ¡Ay! La casa de la Chacabana, donde Bolívar, Capellán, los Mellos, Capellán, por allá la Nilsa, a toda la familia completa, la familia Pozo, la familia Acosta, ey, la familia Mojica, la familia de los Flores, la familia Los Guayabos, encendió Melvin, el carnicero del Motoconcho, Melvin, el mecánico que sabe dónde le echaron, ya tú sabes, el agua al coco. Encendido como siempre, familia Hernández, especial al doctor, el abogado Ronnie Hernández. Encendido como siempre, adelante, adelante. A Piquito el Diamante, por allá la familia Aquino. Encendió la familia Abreu, ahí donde Mario Barber Show. Mario Barber Show, la barbería número uno de los KM. También el maestro de karate, como siempre, el señor Abreu, Agustín Abreu. Encendido con la disciplina de ese deporte maravilloso, el karate ahí infantil, en el Club Gregorio Luperón. Mi gente por allá donde Araújo, Arias, especial a Xiomara Araújo, que siempre está en sintonía por allá, Moreno, a toda la familia completa, Francisquito, a todo por allá. ¡Ey! Como tiene que ser, Mayra, a toda la familia completa. Arias, Araújo, por allá, sabroso. La familia de los San Quintín, como debe de ser, encendido también por allá. Donde Don Guante, por allá la familia de Don Guante, por ahí encendido como siempre con nosotros. Encendió la familia de Dios. Ay, mamacita. Óyeme, la familia por allá de los Polanco, la familia Félix, la familia Bulgo. Los Bulgo que siempre están adelante, adelante con el máster, la familia Miniel, ey, la familia Polanco, la familia Félix,
la familia Batista, los Bautista, la familia por allá de Manzueta, adelante, adelante, la familia Encarnación, la familia Sabá por allá, Hilda Sabá, la mulatona. ¡Cuánta gente bella, hermosa, viendo el programa de los Genuinos Show, bien! ¡Vamos a seguir! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos a ver en vivo, en vivo, en vivo, en vivo por allá, conectado en este momento! ¡Chica Master por allá, viene en breve! ¡Moreno la crema del kilómetro 8.5 de la Sancha! ¡Adelante, adelante! ¡Llegó la chica Barahona! ¡La chica Barahona! ¡Ahí sí hay caché! ¡Ay, qué buenona está la chica Barahona! ¡Ahí se hay caché! ¡Esa mujer tiene un culiquitacatí! ¡Ay, mamá! ¡Óyeme! ¡Encendida! ¡Como tiene que ser! ¡Chica Master, dame un mambo, mi reina! ¡Dame mambo! ¡Hoy lunes! ¡Primer día de la semana! ¡Encendido! ¡Los Genuinos Show con Radamés Encarnación! ¡El Master! ¡Sin copia! ¡Ay, mamacita! ¡Dímelo, bla! ¡Adelante, vecina! ¡Aquí le tengo su arepa! ¡Venga a coger su pedazo! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡El lado del todo! ¡Eso! ¡Mami! ¡Vamos a estrujarlo! ¡Hasta que no vea grajo! ¡Oh, hasta que no vea grajo! ¡Vamos a esa vaina! ¡Y esto es para el venezolano! Muñeca linda, aquí yo tengo mi arepa. Para mi muñeca linda, aquí yo tengo mi arepa. Pero no la mano sé, que se me para la venta. Pero no la mano sé, que se me para la venta. No me manos de la arepa, que se me para la venta. No me manos de la arepa, que se me para la venta. Yo estaba en el malecón, vendiendo mi buena arepa. Vendiendo mi buena arepa, vino Claudia a manosearla y se me paró la venta. Vino Claudia a manosearla y se me paró la venta. No me manose la arepa, que se me para la venta. No me manose la arepa, que se me para la venta. Los tiempos del toro. Ahora está el hijo, Vlad Durán Jr. Gente, como al principio le decía en el programa, que pusimos esa canción de Ricardo Montaner por la situación, mi gente, que estamos viviendo. Estamos pasando una situación difícil, mi gente, una situación que mete miedo, mi gente, lo que está ocurriendo. Oigan, en San Juan de la Maguana, el padre a su hija de 14 años le quitó la vida y entonces él se suicida. ¿Qué pasó entre ellos? Hasta el momento no se sabe nada. La gente está hablando, expresándose de que la joven era buena, que era una niña que si yo qué, ¿verdad? ¿Ok? Pero no están hablando de más directamente del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué fue que ocurrió entre ellos? Porque imagínate tú, imagínense ustedes, este padre, tener el valor a su hija de 14 añitos, todo un futuro por delante, ¿verdad? Toda una vida, quitarle la vida, quitarle los sueños, todo, a la edad de 14 años, su padre, entonces él quitarse la vida también, ¿verdad? Suicidarse. Bueno, qué triste, qué pena esto. Esto ha dejado en shock a la República Dominicana. ¿Qué va a pasar, mi gente? ¿Qué va a suceder? Esto está terrible, mi gente. Por otro lado, también, un hombre se lanzó del puente de Rosario Sánchez. Después luego de haberle quitado la vida a su pareja, se lanzó, mi gente, del puente del Rosario Sánchez a quitarse la vida. ¡Wow! Es terrible, mi gente, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está?
en verdad, ¿quién no va a decir la verdad? Se dice que todo esto está plasmado en la Biblia, que la Biblia es quien nos dice verdaderamente la verdad de todo lo que está ocurriendo. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que son escrituras que hay allí, ¿verdad? En ese libro sagrado de Dios, que todos respetamos, ¿verdad? Porque hay un respeto muy grande, de mucho valor, para ese libro llamado la Biblia. Entonces, es algo difícil, ¿viente? Y por otro lado, óyeme, en Puerto Plata, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona fue a inaugurar algo para allá, un acto invitado para allá. Gente, y en pleno acto apareció un hombre que hizo 7 disparos ahí mismo al ladito del presidente. Pero la seguridad, ¿qué pasa? Porque donde va un presidente, se supone que desde el día antes ya ese lugar tiene que ser militarizado. Ese lugar ya tiene que ser chequeado. Ese lugar hay que sanearlo por todo lado, por donde quiera. Y tiene que haber una distancia de donde está el presidente ubicado, donde él se va a ubicar. Es alrededor ahí, tanto alrededor del presidente, tal distancia, no va a estar la gente común. Solamente van a estar su gente de confianza ahí al lado de él. Pero imagínense ustedes, pues se le había disparado al presidente. Lo matan, si voy a querer matarlo. 7 disparos hizo. Y entonces ahora resulta que la familia dice que el joven sufre de demencia. Que el joven tiene problemas psicológicos. Necesita que lo lleven al psiquiatra, al psicólogo, que yo creo que él toma medicamento. Y que tiene que decir cuántos días que no se toma su pastilla, su medicamento. Y por eso él hizo esto. Óyeme, qué excusa ni más barata, ¿eh? O sea, que si como loco, que lo están acusando, ¿verdad? Hubiese matado al presidente. Ah, lo mató un loco. Sí, no, no, porque no se estaba tomando su medicamento. Agarró la pistola y comenzó a disparar y se cogió con dispararle al presidente. Una persona penetral, armado, en el entorno, en el lugar donde está el presidente. Wow, mi gente, por Dios. No, de esa manera no. De esta manera no. Así no. Es terrible, mi gente. Eso fue ya en Puerto Plata, en el día de ayer. Tremendo susto, mi gente. Pero vamos a ver qué va a pasar con el joven. Se lo llevaron arrestado, ¿verdad? Arrestaron. Vamos a ver qué pasa. Por allá está con nosotros Andrés de la Cruz. Andrés de la Cruz, de por allá, desde Honduras. Honduras. Casualmente él es de allá, de Puerto Plata. Su familia es de allá, de Puerto Plata. Que siempre la saluda, le manda saludos a toda la familia de Andrés de la Cruz. Mandándole siempre saludos allá a su familiar, allá en Puerto Plata. Pero ya en su pueblo, allá pasó esto, fue que ocurrió esto. Don Andrés, dígame a ver ese caso allá en Puerto Plata, ese joven. 7 disparos hizo ahí al ladito del presidente. Óyeme, por 1.500 pesos, un hermano le quitó la vida a otro hermano. Por 1.500 pesos, mi gente. Una deuda, algo pasó, no sé, o un tumbe, lo que sea que haya pasado entre ellos, pero son hermanos. A tu hermano, tú, por 1.500 pesos. Puede ser millones. A tu hermano, tomar un arma
para tú darle muerte, quitarle la vida a un hermano tuyo. ¡Wow! Por 1.500 pesos. Una discusión, 1.500 pesos. Acalorada. Hay quienes han hecho por menos de ahí, ¿verdad? Pero este no es el caso. El caso es que imagínense ustedes. Eso era lo que valía para él, su hermano. 1.500 pesos. Le quitó la vida. Increíble lo que está ocurriendo, mi gente. Es increíble lo que está ocurriendo. Están pasando una situación difícil, muy difícil. Estamos viviendo tiempo que nosotros no sabemos lo que vamos a hacer. Los atracos, mi gente, están no paran, no cesan. Los atracos, muerte en las calles, los ladrones están, óyeme, es increíble los videos que usted ve en las redes, por Dios. De la manera que lo hacen entonces, una manera como cómoda, como fácil, que se le hace. Óyeme, increíble. ¿Y qué pasa con ellos? Con estos delincuentes. Nada. Wow, por ahí está Olga de la Cruz. Olga de la Cruz saludándonos. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Claro que sí, estamos todos bien, mi amor. ¿Y tú cómo estás, mi reina bella? ¿Desde dónde nos escribe, mi reina? Olga de la Cruz, encendida, en sintonía con el programa Los Genuinos Show. Sabroso, mi gente. Quiero recordarle que este miércoles 5 de julio, un reconocimiento ejemplar. Óyeme, más de 40 años en el arte y la cultura de nuestro barrio Riquillo KM8. Una figura del baile que comenzamos junto a esta carrera, encendió. Imagínense ustedes, empezamos junto en aquellos años de los 70, final de los 70, desde niño. La única agrupación infantil que pasó aquí en el barrio Riquillo KM8 de baile combinado la tuvimos nosotros, los Donkey. Luis Manuel Concepción Pozo, el Jerry, estará con nosotros este miércoles 5 de julio, pasado mañana, mi gente. Un reconocimiento, un homenaje que tenemos para él, para esa figura del baile. Claro que sí, la historia, su historia está plasmada, está escrita acá en el barrio Riquillo KM8, uno de los más grandes bailarines, mi gente, del baile combinado. Claro que sí, una figura muy conocida del arte de nuestro barrio. Es un grato placer para nosotros poder en vida hacerle este reconocimiento a un joven que se merece eso y más. Claro que sí, merece ser reconocido, y por eso acá este programa, Los Genuinos Show, se vestirá de gala en grande este miércoles 5 con ese reconocimiento de esa figura del baile, Luis Manuel Concepción Pozo, el Jerry. Ay, mamacita, la esposa, doña Dilcia de Concepción, está chupándose los dedos, está ansiosa porque llegue el miércoles para disfrutárselo, para gozárselo. Claro que sí, recuerda, este miércoles 5 de julio, la figura Luis Manuel Concepción Pozo, el Jerry. Sabroso, dice Olga de la Cruz por allá, que está desde San Cristóbal encendida con nosotros. Ay, mamacita, ella me dice, es la rubia. Ay, la rubia, que si no dice la rubia, mi amor, explícame. Imagínate tú, Olga de la Cruz, pero si no me dice que es la rubia. Está por allá chequeando a la suegra, visitando a la suegra. Ay, mamacita, amores viejos no se olvidan. Óyeme, la rubia encendida desde allá en sintonía, desde el San Cristóbal. Qué bello, qué hermoso. Chica Master en los controles, por allá controlando Genesis Rainer Encarnación, en sintonía y en los controles. Dame un mambito, mi amor, un mambo. Más adelante venimos con lo que dice el máster
y los cumpleaños. Claro que sí, saludar a nuestra gente de la parte alta por allá del ensanche. A los del ensanche de La Paz, por allá los vamos ahorita, por allá por mi gente de Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Agrícola, Villa Duarte, Villa María, por allá, Isi Fernández y la familia completa por allá. Mi gente de Los Mameyes, por allá, don Pascual Reynoso y José Reynoso, acá en la Caoba, los medios, los gemelos, que siempre bueno, están llevando el mensaje de Dios, mucha gente que sabe de su iglesia, del Espíritu Santo. Yo tampoco juego. ¡Sabroso! ¡La calor está! ¡Ese día! Oye, mi gente, increíble, mi gente, como estaba conversando con ustedes, me preparando para ir a los cumpleaños, chica Master Genesis, prepárame los cumpleaños por allá, mi reina. Ay, mamacita, la que controla allá, controlando en los controles, Genesis. Óyeme, en Francia, mi gente, una huelga de varios días. Había gente muerta por allá, muchos apresados por la muerte de un joven. Wow, que le faltó el respeto, ¿verdad?, a las autoridades. Ok, imagínense ustedes manejando un vehículo sin placa. La policía lo manda a detenerse. Él se va a la huida, ¿verdad?, emprende la huida. Viola varias leyes de tránsito, como semáforo y demás. La policía le está hablando, sigue hablándole y no se detiene. Entonces sin placa el vehículo. La policía pues tomó la última decisión. Si no se va a detener, entonces nosotros vamos a detenerlo. Pero lamentablemente le hicieron tanto disparo que terminaron quitándole la vida al joven. Entonces resulta que el joven era menor de edad. Entonces allá en Francia, el país no lo ha recibido, no ha buscado la parte de las infracciones, ¿verdad?, de la falta de respeto a las autoridades que hizo el joven, las leyes de tránsito que violó. Primeramente el vehículo no tenía placa, eso quiere decir que el vehículo pues, se lo había robado, lo tomó de algún lugar que no era de él, porque no tenía placa, no tenía identificación. Entonces, la policía, la última acción que hizo, ¿verdad?, no tenía de otra, porque ya le estaba hablando que se parara y no se detuvo nunca. Ellos lo detuvieron, gente a punta de pistola, con tiro. El joven salió muerto, perdió la vida en el acto. Y el país se lanzó a las calles a quemar neumáticos, a quemar vehículos, a quemar negocios, a quemar un sinnúmero de cosas. Es un desastre lo que hay en Francia. Tiene varios días y no ha parado todavía. Entonces imagínense ustedes qué va a pasar, qué va a suceder en el mundo. Porque las leyes, ¿verdad?, ¿para qué están?
si no son respetadas. Las autoridades, la policía, tan informada, si no las respetamos, ¿hacia dónde va esto? Pues se supone que hay que respetar a las autoridades. Pues si la policía a usted lo manda a parar, párese. ¿Verdad? Párese. Si la policía le pide su identificación, muéstresela. Y la policía lo manda a usted a subirse al vehículo de la policía. Usted sube y busca el momento que se le dé la palabra, ¿verdad? El momento apropiado para usted hablarle al policía. Pero no cometa error. Errores como lo que están cometiendo muchas personas. Por ejemplo, un caso que ocurrió con una persona de descendencia haitiana, ¿verdad? De descendencia haitiana. Ustedes saben que está la problemática de lo que está indocumentado. Él tiene documento, ¿verdad? Si él tiene su documento, él tiene permiso para estar acá en el país. Pero ¿qué pasa? La policía detiene a los haitianos y después es que comienza a depurarlo. El que tiene su documento, pues se va de regreso a su casa, ¿verdad? Él no le gustó que la policía lo detuviera y lo mandara a subir a la camiona, como le dicen. Pues la policía lo mandó a subir a la camiona, le pidió documento, le pidió. Él lo que puso fue resistencia. Resistencia tan fuerte que manoteó, ¿verdad? Forcejeó con la policía y lamentablemente le lanzó puñetazo a uno de los agentes policial. ¿Qué pasó ahí? Bueno, varios días detenido, le dieron su salsa, ¿verdad? Lo machucaron, mi gente, le dieron su golpiza y dichoso, que está con vida y que está de regreso con su familia. Porque, gente, primeramente de raza haitiana, no dominicana, ¿verdad? Si la policía quiere, lo hubiese mandado para Haití, le quita los documentos, lo destruye y pasó. Hasta que él desde allá, desde Haití, pueda demostrar lo contrario, regresaba. Pero vamos a ver hasta cuándo era que lo iba a hacer. Pero fue liberado. Él está con su familia porque es una buena persona, trabajadora, muy trabajador él. Pero cometió ese error de forcejear con la policía. Eso no se puede. Hay que esperar el momento que te den la palabra para tú identificarte y decirle a ellos quién tú eres. Y preguntarle que por qué razón te están deteniendo. Si tú estás bien, si tú estás legal, si tú esto. Pero tienes que esperar el momento que ellos te den la palabra. No de tú hacer forcejeo con ellos y hacer resistencia de que no voy, que no me voy a subir ahí. Y que ustedes a mí no me van a subir ahí. Y que yo, no. Hay que tener cuidado con eso. Sabemos que hay policías, ¿verdad? Abusadores, eso lo sabemos. Que abusan y que de cualquier cosa quieren levantarle la mano a cualquiera, ¿verdad? Dar un pecozón o algo. ¿Entiendes? Y no todo el mundo le gusta, ¿verdad? El trato que muchas veces la policía le da de agarrarte por el pantalón y levantarte, dije, por la parte de atrás del fundillo, o agarrarte por tu camisa, por tu. Óyeme. Cuidado ahí, porque quedaste por la cabeza, que tú hay que sube, que yo, hey, cuidado. ¿Verdad? Porque es muy bonito muchas veces, ¿verdad? Expresarlo, decirlo. Hay que estar en el momento también en la acción. Pero sabemos todos que la policía
tiene la razón en la primera parte. Usted lo que tiene que hacer es obedecer y esperar el momento a que se te dé la palabra. Tratar de que esa parte no se dé, no pase. Porque a nadie le va a gustar, claro que no. Que te traten mal, que por ser contigo, que te... ¿verdad? Pero hay que tener cuidado y no se le debe levantar la voz a la policía. Hay que tener cuidado con eso. Porque eso es así. Los cumpleaños, mi reina, están preparados por allá, chica master. Prepárame los cumpleaños, venimos con los cumpleaños. Encendido. Gente, allá en Francia, ya ustedes saben, eso está que arde. Esa huelga por allá. Qué terrible, qué penoso. Por allá con nosotros, en sintonía, Miguel Fernández. ¡Ay! De la Alianza Nacional Comunitaria. Miguel Fernández, de la Alianza Nacional Comunitaria. Dime a ver, ¿y con quién se va a unir ese partido? ¿Hacia dónde se va? Hay tres fuerzas, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. Bueno, vamos a ver qué pasa, mi gente. Los políticos están tirados a la calle, mi gente. Vamos a ver, en febrero son las municipales y en mayo la presidencial. Bueno, vamos a ver, mi gente, que gane el mejor, el que, porque esto está terrible, la situación está difícil. Cada quien va a juzgar por lo que está pasando, lo que está ocurriendo, si las cosas están bien, si necesitan mejorar, qué se necesita cambiar. El pueblo va a tomar la decisión si seguimos como estamos o cambiamos, porque la situación está ahora mismo muy cara, muy difícil está esto. Tienen que mejorar, porque si no la cosa va a ser difícil. Por ahí está con nosotros el evangelista, el hombre de la palabra de Dios, del salón del reino del Espíritu Santo, de los mellos, los gemelos, José Reynoso Fajardo, con nosotros allá desde la caoba, con su querida esposa, en familia, viendo el programa de los Genuinos Show. José Reynoso Fajardo, encendido como siempre, viendo el programa de la familia Reynoso. Claro que sí, don Pascual Reynoso, para él en los mameyes y él en la caoba. Pero siempre se unen acá, mi gente, en el Salón del Reino del Espíritu Santo, del barrio Riquillo, su barrio, KM8, su barrio que lo vio crecer, su barrio que le ha dado todo. Siempre acá, juntito, en el barrio Riquillo, el kilómetro 8, en el Salón del Reino del Espíritu Santo, los sábados, mi gente, a las 7 en punto, encendido a compartir con los Reynoso. Adelante, adelante, como debe de ser. ¡Palante! ¡Huepa, huepa! Vámonos con los cumpleaños, chica master, mi reina bella, a todo aquel que nació un día como hoy, 3 de julio, mi gente. Y están de fiesta. Un año más en tu vida. ¡Sabroso! Felicitar hoy día a Xiomara de Lorenzo, que está de fiesta de cumpleaños, mi amor. Bendiciones, que cumpla muchos, muchos años más. Rainiel de la Rosa también está festejando, celebrando en grande. Lidia Cera también hoy celebra un año más, gracias a Dios. Que lo disfruten, familia. Yaniris Batista también hoy está cumpliendo, celebrando en grande. Leocadio Solano, mi hermano, enciéndete, dale gracias a Dios por un año más. José Regalado también nació 3 de julio y está cumpliendo hoy. Que Dios lo multiplique. Raiza Meléndez también celebra hoy en familia, que cumple uno más. Radamés Liriano, hermano mío, que tapa el bote, celébralo en grande. Mari Peralta también festejando, celebra.
sidra, un vinito, celébralo. Angel Valbuena también cumpleaños hoy, 3, para todos ellos que cumplan muchos, muchos años más de vida, que le den gracias a Dios por un año más, que la vida es maravillosa, la vida es hermosa, pero sabemos que la hermosura, la grandeza que puede tener un ser humano en este mundo es tener el amor de Dios, las oportunidades que Dios nos da, todas las cosas buenas, la maravillosa que Dios hace por nosotros. Bendiciones, cumplir, multiplicar los años. Bueno, encendido, venimos con lo que dice el máster, que dice el máster, mi gente. Sabroso. ¿Qué dice el máster? Hoy día, mi gente, es lo que dice el máster. Estamos en tiempos difíciles de la vida. Ahora mismo está la celebración política. Ya los políticos están en las calles. Toda una vida hemos tenido gobernantes, y los gobernantes siempre ofrecen, ¿verdad? Siempre ellos se comprometen a que van a mejorar, que van a salvar vidas, que van a construir hospitales, que van a... En fin, siempre. Pero siempre terminan hablando de más. Terminan siempre mal. Que en mi gobierno no va a haber corrupción. Que en mi gobierno no se va a robar. Que no va a haber criminalidad. Gente, terrible lo que está pasando. Fíjense, ustedes vieron lo que hizo Nuria Piera con una cubana, ¿verdad?, que estaba acá en el país ejerciendo medicina, la cual era falso su título. Ella terminó de que no es médico, ¿verdad? Mi gente, una extranjera, ¿verdad? Ahora, este sábado, otra extranjera más, también en la misma rama de la medicina. Esta es venezolana. Nuria Piera fue allí al consultorio médico, al hospital donde ella, la clínica privada, donde ella ejerce. Y ahora está cerrado el hospital de inmediato, porque resulta que esta venezolana es graduada en su país, pero de abogada. Ella estudió leyes allí, en Venezuela, y allá ella es abogado. O sea que no es médico. Ella no estudió medicina en ningún momento. Entonces, ¿en qué área? Haciendo cirugía, mi gente, como cirujana. ¡Wow! ¿Saben lo que una persona tener ese valor? A ponerse a operar personas, hacerle cirugía, sin ser médico. ¡Wow! Pero qué terrible. ¿Pero qué pasa aquí? El problema está en las autoridades dominicanas. ¿Dónde está la depuración? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el chequeo que hay que hacer, la depuración, para que alguien pueda ejercer una carrera? Y mucho más si es extranjero, ¿verdad? Tiene que traer todo su documento, la universidad donde se graduó, la experiencia en la clínica donde trabajó en su país, o hospital, ¿verdad?
Entonces, qué penoso esto, qué triste, qué terrible que esto esté ocurriendo. Imagínense ustedes el peligro que es ese. ¿Eh? Porque no es que es algo para uno preguntarse, ¿cómo una gente se atreve, sin ser médico, cómo diantre va a hacer una cirugía? ¿De qué manera, de qué forma? Aunque hay, claro, médicos alrededor, junto, cuando van a hacer una cirugía, y van compartiendo, ¿verdad? Uno con, ayudándose unos a los otros. Pero ¿cómo participa el que no está preparado ahí en el grupo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero, como es la directora la que dirige, y esto, pues, lo que hace es más teórico que práctico. Es terrible, gente, esto. ¿Saben lo que es eso? A nivel médico, en vez de salvar vida, es matar gente, porque no es médico. Es increíble las cosas que están ocurriendo, mi gente, acá en la República Dominicana. Las calles da pánico caminar nuestras calles con los asaltos, mi gente. Estos jóvenes, tan fácil que se le hace para conseguir armas de fuego, quitando vida, asaltando en cada esquina, donde quiera. Sentarse hoy día en el frente de tu casa a recrearte, a compartir, es peligroso. Caminar las calles hoy día con dinero encima, con prenda cara, es peligroso. Ellos andan buscándose el dinero en las calles, a como dé lugar, y entonces no se conforman con llevarse lo material, sino también que quieren anotarse una vida. Como si no tuvieran familia, como si no le doliera a nadie, no pensaran en nadie, a ellos no le importa. Entonces nuestras autoridades, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? El gobierno tiene que tomar decisión con esto. Trágica, fuerte. Porque el dominicano no va a decir que no. Si tenemos que volver a tiempos atrás, como los años 70 y principios de los 80, que la policía andaba en la calle, se había que darle dos par de macanazos a alguien, se le daba, pero claro, sin abusar, sin abuso, estamos hablando de los delincuentes. A los delincuentes no lo están salseando ya, ¿no? Caen presos y lo sueltan. Tú vas y lo revisa y no le va a encontrar una marquita. Antes no. Antes le daban una golpía en esa cárcel a esos delincuentes, que la mayoría no quedaban con gusto de volver a hacerlo. Le daban unos castigos. Entonces, esto está terrible, mi gente. ¿Será correcto o no será correcto? Pero hasta el momento lo que estamos sufriendo somos los ciudadanos, que tenemos miedo de andar en las calles, porque las leyes no están haciendo su trabajo. ¿Dónde están los castigos que están recibiendo los delincuentes? Ninguno. Entonces, ¿qué hacen ellos? Burlarse, seguir en las calles, robando, quitando vida, sin darle mente a nada. Lo que dice el máster, mi gente, que dice el máster. Hoy día, hoy lunes 3 de julio del 2023, mi gente, en un programa más para la historia, por acá con nosotros, José Castillo, Josh Castillo con nosotros, en sintonía, como siempre, como debe de ser. Gente, este miércoles, recuerda,
Recuerda, este miércoles tendremos por acá en vivo, a la figura, a la leyenda del baile del barrio Riquillo KM8, una figura emblemática, el arte y la cultura, la historia del baile, hay que escribirla con su nombre, hay que ponerlo ahí en grande. Luis Manuel Concepción Pozo, la figura, el Jerry, estará con nosotros, un reconocimiento en un homenaje que le tenemos para él este próximo miércoles 5 de julio, 8 de la noche, en punto, con nosotros, nuestro salón, nuestro estudio se vestirá de gala con su presencia. Luis Manuel Concepción Pozo, el Jerry, este miércoles con nosotros en grande, como debe de ser, mi gente. Bendiciones para todos, Chica Master. Venimos con el tema, dame un tema para terminar los momentos finales ya del programa Los Genuinos Show. Sabroso, gracias por la sintonía. Que este programa es en vivo. Se movía y se movía.